La gente de la comisión se acercó a mí, habló conmigo, me presentó un proyecto, más que un proyecto, algunas ideas, y bueno, estamos de acuerdo y tratamos de sumar este año un poquito más de experiencia y tratar de sacar buenos resultados con el equipo. Estamos trabajando mucho, estamos tratando de buscar y armar un equipo competitivo, así que estamos muy contentos y abocados al trabajo ahora en esta época del año, y la verdad que muy contento de estar otra vez en Santa Clara. Tengo mucha gente amiga, gracias a Dios a mí me ha ido muy bien aquí, conozco perfectamente el plantel, a los jugadores, hay algunos recambios pero de la época en la que estuve yo, pero realmente estamos muy tranquilos y tratando de mejorar el equipo y tratando de hacer un equipo competitivo para este año. Conmigo está mi ayudante de campo Francisco Bladi, Nicolás Alacia como preparador físico y Matías Triverio también dentro del cuerpo técnico. Somos cuatro personas abocadas a un plantel para armar dos categorías, reserva y primera. Así que con muchas ganas nada más, tratando de bajar algunas líneas de organización para la institución, para el equipo, y tratar de dejarle lo mejor que se pueda para Santa Clara este año, ¿no? Nosotros siempre, las aspiraciones son las máximas, nosotros trabajamos para ganar, es así, no hay mucho misterio en eso. Nosotros intentamos dar el máximo cada entrenamiento, cada sesión, para que cada partido también podamos dar el máximo, y los objetivos son claramente tratar de estar entre los mejores equipos de la liga. Santa Clara lo viene haciendo los últimos años. Queremos tratar de meternos ahí entre los cuatro o dos mejores equipos de la liga, y si no el mejor, hacerlo con total humildad, a base de trabajo y nada, alguna promoción de jugadores también, tratar de dar algunas posibilidades a chicos que vienen jugando en el club pero que no se han afianzado en el primer equipo. Así que tratando de dar las armas a ellos de lo futbolístico para que ellos puedan desenvolverse en la primera.